Dos, tres. Ahora escápate, ahorita escápate. Tres. Ahora sí, Cholito, con que no quieras. No. Ay, sí. Ay, ya. Ya. Dos. Dos. Y. Tres. Ya. Dos, tres. Mira lo que haciendo estás, lo que siempre aún no llegará. Si no cambias, tal vez mañana lamentarás. Porque cuando siembras dolor, también sufre tu corazón. Cuando te hayas dado cuenta, tarde será. La vida es como flor que aparece y se va. Y si rompes sus pétalos, la flor se apagará. No arranques la ilusión de quien te da su amor, porque no hay más dolor que ver sangrar a un corazón. Episodio extra detrás de cámara. Has tomado a la mujer de otro, ya no puedes volver. Has tomado a la mujer de otro. Tres. Has tomado a la mujer de otro, ya no puedes. Has tomado a la mujer de otro. ¿Qué tan difícil es decir eso? Por favor, señores. Están desperdiciando un gran actor acá como conductor, que también soy un gran talento, por favor, llámenme. ¿Usted qué opina, doña Domi? ¿Qué? ¿Lo ves bueno, sonzonazo? ¡Tres! ¡Has tomado a la mujer de...! Ya no tengo saliva. La vergüenza, sonzonazo, la vergüenza. A ver, tú andas a la plaza y gritas. ¿Y qué te ha dado el marido de otro? A ver, ¿qué te parece? ¿Ah? Tiene un buen punto. Vamos con el siguiente detrás de cámaras. Tres. ¡Oye, espera! ¡Dame mi teléfono! Sí, pues, me vayas a matar y después, ¿qué hago? Ya no puedo hacer nada porque ya estoy muerta. En esta película hemos contratado gente normal que hace de loca, pero en el siguiente creo que el director ha optado por algo revolucionario. Una persona loca que actúa de normal, así que vamos con el siguiente detrás de cámara. Ya no me está tirando. El mudo no está ahí, se ha ido. Hoy día es domingo, se ha ido a Chota. A Chota. Ya déjate Más bien, me preocupas tú. ¿Cómo vas a tener a una persona ahí en tu casa que... Elita me mira muy feliz. Pues, también vamos a ir mañana, ¿verdad, Daniel? Sí. Sí. Pero como hombre pedí, ¿sí o no? Sí. Siguiente detrás de cámaras. Eres Daniel, que hace milagros. Sí, yo soy Daniel, pero no lo hago. Así te estaba buscando. Yeah.
señores, un abrazo. ¿Hasta dónde hemos llegado que no puedan dar un abrazo? Señor director, ¿de dónde me saca estos actores? Un abrazo, ¿quién falla en un abrazo? Es algo sumamente fácil, es algo sumamente sencillo. Hasta un bebé lo podría hacer. ¿Sí o no, doña Dolores? ¡Venga, vaya! No, venga para acá. Vamos con el siguiente detrás de cámaras. Perdóname, Daniel. Yo casi te hago pecar, tú eres perfecto. Mejor llora. Joel, ¿qué tanto músculo dices que tienes? Aguanta, hombre, aguanta, aguanta. Estoy yendo a la casa de la muda. Perfecto. Escúchame bien, mi amor. Mi amor. ¿Te pasas, en serio? Sospechoso se ve eso, mi amor. ¿Cómo no va a poder decirlo? Es una frase sumamente sencilla. Actuación, por favor. No todo es en serio, no se lo tomen en serio. Todos se pueden decir mi amor. Cualquiera puede decir mi amor. Sí o no, doña Domi, usted dígame. ¡Ay, qué amor, ah, amor! ¡Ahí está tu amor, ve! ¡Ahí está tu amor! Ja. Amor, amor, qué tal raza, ¿no? ¿Por qué me viene qué amor? ¿A mí todavía? ¡Espera! ¡Corte! 1, 2, 3. ¡Ay! ¿Pero qué se cree ese maldito imbécil? ¡Me ha hecho pedir perdón a mí! ¡Maldita sea! ¡Pero me las va a pagar! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo no va a poder patear una llantita? Es de caucho. Si a mí me hubieran mandado a patear esa llanta, director, por favor, mándeme a patear una llanta, yo lo hubiera mandado hasta chota. Por favor, señores, esta pierna, esta derecha, hubiera ido al mundial. Pero me... A ver, tú patea. Patea tú. ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿No te crees? Patea tú. Pero cómo yo, no quiero ver que patees tú, así que un pateo a la chica. Pero no hay una llanta, pero yo cómo voy a patear. Patea este palo. Este palo patea. No van a comparar una llanta con un patea. Palo. Y patea fuerte. Ya está. Patea fuerte. Pero está fuerte. Fuerte patea, así como pateó la chica, así patearle tú. Vamos con el siguiente intento de las raposas. ¡Médico! ¡Ay! ¿Pero por qué me ha hecho pedir verdad a mí? Tres. Cuando llueve, todos nos mojamos. Todos nos mojamos. Nadie se salva. Todos en este reparto, todos los que actuamos, nos hemos mojado. Doña Domi y yo nos hemos mojado. Todos los actores se han mojado. El director se ha mojado. El camarógrafo se ha mojado. Todos se han mojado. ¿Usted qué opina, doña Domi? Sí, hijito, es la verdad. Todos. Cuando llueve, todos nos mojamos. Mami. Ay, ya llegó el sol. Ya. ¿Ya? Al parecer no todos nos mojamos. Lo dejo a su criterio. Vamos con el siguiente detrás de cámaras. ¡Ay, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no! Bueno, aquí estamos grabando, pero nos agarró la lluvia. Y está haciendo un frío, pero aquí no... No nos acobardamos, estamos fuertes, ahí tranquilos. Doña Domi, ¿usted tiene frío? No, no tengo frío. ¿Quién como usted, doña Domi? Yo quisiera ser como usted, yo sí me estoy pelando de frío.
¡Hay que detenerlo! ¿Dónde está? Antes que hable hay que tapar la boca. Hay que cogerlo, ese brujo, hay que cogerlo. Corran, corran. Nos... ¡Enfoque, enfoque, enfoque! Acá nos cogió la lluvia con no observar y está haciendo un frío que parecen dos, la verdad. Pero aquí estamos trabajando como tiene que ¿tanto ser. ¡Tanto te quejas! ¡Andamos rajando! ¡Que te quejas con gusto ahí! ¿Por qué hace eso? Vamos con el siguiente detrás de cámaras. Alégrate, porque... ¡Ay, me olvidé! ¿Qué apareció? Seguimos con este frío, pero... ¿Cómo es posible que se vayan a olvidar? No es un pequeño textito, ¿no? Los actores profesionales, como yo, señor director, no nos olvidamos, tenemos el diálogo aprendidito. Memoria, señores, memoria. Todos tienen que memorizar sus diálogos. No te puedes confundir en un pequeño texto. ¿Usted qué opina, doña Domi? Yo qué digo. Yo porque o digo de frente del yo cuy. No, se me fue la palabra. Qué perro. ¡Me olvidé! ¿Qué? ¡Tienes que hablar! Cuando vas, no hables a nadie. No saludes a nadie. ¿Te vas? Su capa de mis cuis, la profesora me ha ofrecido que lo venda en 6 cuis. Ahí lo tengo más gordito, un cuy bonito, tengo un cuy negro. Esa cuisita lo voy a hacer quedar, el resto sí lo voy a vender, lo voy a comer. Ahí ya no va a haber ni cuis, ya pues, está muy caro la hierba, por eso mejor lo voy a vender y lo voy a comer el resto. Y a ver, quiero que me repitas tú, ¿qué dije? ¿No dices que tienes tu buena memoria? Vamos con este detrás de cámaras, sigamos adelante. Señor director, ¡pucha de play! Gracias, Keila. Ay. Ya cálmate. ¿Qué te pasa? Esto funciona cuando estés frente al perro. La palabra que vas a decir, lo vas a decir cuando estés frente al perro. Porque frente al perro... No te preocupes por los perros. Sea lo que sea... ¡Ay, ay, ay, ay! Por favor, señores. No todo va a salir rápido, no todo es a las prisas, no todo es a las carreras. Tenemos que tener calma, paz, tranquilidad, tener paciencia, tener serenidad. ¡Apura, Choy! ¿Qué? ¿Ves que se coge la noche? ¡Vamos con el siguiente detrás de cámara, rápido! Daniel, hola. Hola, de paz. Ay, sí. Ay, sí, trabajaste. André, me metí a la película.
Uno, dos, tres. Alfa, alfa. ¿Qué me has visto tan gafa? Sí. 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 En el diccionario, mire, yo le cuento. Ahí está, fidelidad. Y ahí va César Vázquez, el hombre más fiel del mundo. Es el significado de fidelidad. De yo. Razón, se nota. Sí. Se nota. Obvio. Gracias. Tú sabes que yo solamente soy tuya. Lo sabes. Lo sabes. Son señales, señores, señales. Fidelidad es lo que hace falta a esa individua. La verdad es que cuando uno no es fiel, le caen señales. Miren, en este caso, una hoja le cayó justo cuando decía esa frase. Y la verdad es que yo invito a su señor enamorado, de la señorita, que ponga cartas en el asunto, porque no sé, unas sospechas me entran por ahí. ¿Usted qué opina, doña Domi? ¿Qué? ¿Y tú te crees fiel? Por favor, yo soy la persona más fiel que puede existir. A ver, di la frase, pues. Di la frase. Sin problema, sin problema. Así... Yo soy solo tuyo. Coincidencias del destino. Sáquen las chanclas, hoy te matas. No diré más. A ver, se los voy a explicar. Cuando tenemos un fósforo y lo frotamos con la cajita, hay fuego, se prende. Pero si yo no froto nada, no se va a prender. Entonces, ¿cómo me explican que alguien se va a reír sin que suceda nada? Eso no es posible, eso no es concebible. No sé qué está pasando ahí. La verdad, tomaría cartas en el asunto. ¿Usted qué opina, doña Dora? Caminando, caminando. Eso me gusta, ya sigan. Uno, dos y tres. ¿Por qué no recibí? Espera. No puedo. Sí, tres. Y dile el día, por favor. ¡Ayúdame! No, no me voy a dar un piedrazo, no. No. No, doña Domi, no. 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 Estás esperando que lo haga. Director, no lo voy a hacer. No, no, no es posible. No, no, usted no me llamó para esto. No, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Siguiente detrás de cámara. ¡Ya! ¡Siguiente! ¡Ya! ¡No! Uno, dos, tres. ¡Mira la mariposa! ¡Pero qué bonito! ¡Miren qué hermosura! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué paz me genera esa escena! Porque, miren, hasta los animalitos se posan. Una pequeña mariposa se le posa a ese actor. No. Eso significa que él tiene buena aura, que es una persona tranquila, una persona zen, que no genera problemas, que no odia a nadie. Es una persona muy tranquila que, la verdad, linda escena, individuo, lindo detrás de cámaras. Me dejó feliz. Ahora me pregunto, ¿qué animal se posará un doña Domingo?
Una palomita. ¡Palomita! Mi señor te quiere cambiar, tu mente quiere transformar. Si no cambias, tal vez mañana lamentarás. ¿Cuántos niños hay sin hogar y mujeres sin dignidad? Ven a Cristo y sal de esa vida y no sigas más.